Elisuter, la mayor promesa del esnobor, falleció el día que cumplía 18 años, empañando de tristeza al Reino Unido. Las causas, por el momento, no fueron difundidas. Su padre informó del hecho con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Facebook y desde ese momento los mensajes de condolencia se multiplicaron en las redes sociales, informa el portal El Clarín. Suter ganó la medalla de bronce en el Festival Olímpico Juvenil de Invierno de 2017. Debido a esa conquista, se ganó el derecho a portar la bandera británica en la ceremonia de clausura. La chica, que el miércoles había cumplido 18 años, era especialista en disciplinas de free ride y border cross y había sido seleccionada para formar parte del equipo británico en el Mundial Juvenil que se celebrará a fin de año en Nueva Zelanda. Este cruel mundo llevó a mi alma gemela, estaba tan orgulloso de la hermosa joven en la que se había convertido. Y te voy a extrañar más de lo que podrías haber imaginado. Descansa en paz, pequeña campeona, escribió su padre en Facebook junto a una imagen de la joven. La noticia conmocionó a los medios británicos. Según informan, él vivía en Les Gates, Francia, junto a su familia, pero falleció en Londres, su ciudad natal. Formaba parte del equipo nacional de Inglaterra de Snowboard y su gran sueño era dar el salto de calidad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022. La Asociación Olímpica Británica se entristece al escuchar el repentino fallecimiento de la atleta de Snowboard Ellie Suter. De 18 años, publicó el equipo británico en sus redes. El presidente de la asociación, Hugh Robertson, indicó que Lee era una integrante increíblemente popular y querida del equipo, y mandó sus condolencias a sus familiares y amigos. En esta nota, Eli Suter pierde la vida a 18 años, joven promesa del snowboard de Inglaterra.